Step by step. All right, guys, we're gonna have a private session right now. We're gonna be with some students. All right, some students were asking me in the previous session, okay, in the 2 hours class, who's gonna be with, okay? So right now I'm expecting the first student, that is Catherine Pleites. I like it. Hello, Catherine Pleites. How are you today? Good to see you one more time. Hello, Catherine, Catherine Pleites. Hello, hello. Hi, Catherine. Can you hear me? Can you hear me? Catherine, Catherine? 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 Okay, guess we're having some problem with connection. I cannot hear Catherine in this moment. She might be listening to me, but I can't in this moment. All right, Catherine, just waiting for you to connect your audio, please. No, 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 okay. We're having some issues, okay, with the signal and internet. Oh, she cannot connect. She cannot connect. I am gonna text her right now. Let me check it out. All right, there is Josue. Perfect. All right, not a problem. Hello, Josue. How are you today? Good to see you one more time. All right, Josue. Hello, coach. All right, there is Catherine, but I guess he's having some issue with the audio. All right, Josue, tell me what you want to review, what you want to practice with me right now. Tell me. ¿En qué módulo vamos a ver lo del pasado? Oh, yeah. Well, that's going to be module three. All right, next module. I guess I'm gonna start creating, okay, some activities to start like introducing the past, okay? So you can actually start like practicing, okay? Practicing that, because yes, okay, so it's gonna be in module three. Next module. Any other question? Okay. All right, perfect. But tell me, okay, what you want to practice, tell me. Something that you like to practice, or if you want to conversate with me in English, let's do it. Okay, I can try. Yeah, correct. Let's talk in English, okay, about different things. Okay, so tell me, what's your favorite soccer team? In El Salvador is Santa Tecla. In the world, excellent. Real Madrid. Okay, that's good. Why Santa Tecla? Tell me, why? Because when I was a child, I always played in the school of Santa Tecla. Oh. I played like 10 years in that school. Okay. For me, it's my country. Oh, okay, it's your goal. It's my city. It's your city. Okay, that's good. And so you are pretty good at playing soccer. Hope so. Okay, so I mean, 10 years, you should be really good at playing soccer. I think I am a good player soccer, but... Soccer player. Okay, all right. And do you practice any other sport or do you play any other sport? No. Only soccer? Only soccer. Okay. It's my favorite sport. Perfect. All right. And what about traveling? Okay. What places have you traveled? What cities, okay, have you visited? What countries have you visited? In
2015. Okay. I traveled to Chile. Okay. And I knew Santiago. Okay. The Andes, Cordillera de los Andes. Okay, mountain range. Okay. Mountain range. Correct, right? That's the way that we say cordillera, mountain range. Mountain range. Correct. Mountain range of the Andes. Okay. So do you know? Okay, continue. Go ahead. And I knew the nieve? Winter. Oh, the snow. Ah, snow is really, really snow. Okay. So you were playing in the snow like a little kid. Okay, like this, okay. Yes, I remember. Hey, yeah. When you went to Chile, okay, how old were you? I was 18 years old. Okay, and how old are you now? I am 23 years old. Okay, that was 5 years ago. So did you travel alone or did you travel with your parents? Or with your friends? With my brother, because my brother, it was a gift of me for my birthday. Wow, my boy, you are so lucky. Oh my God, se baña con ahí con ruda. I like it. Oh. Excellent. That was a good gift. Excellent. So were you touring all Chile? Well, you knew Santiago, any other city? Any other important city in Chile? City, no, but lugar, how do you say? Place. A place, I knew other place. For example, the Viñedo Concha y Toro. Mm-hmm, correct. I knew the ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo se llama ni en español. Donde se siembra las uvas. Oh, de... Viñedo, ¿verdad? Correct, that's called... Viñedo, ¿no? Correct, okay, that is... Oh, my God, let me check it out, okay? That's a good question, Viñedo, okay? Just let me just... Vineyard, something like that, Vineyard. Let me just... Viñedo, right? Viñedo, okay? Just let me check it out. Viñedo, okay? Just let me verify. Okay, that's good. Let me just check it out. Yes, Vineyard. Correct. Vineyard. And I knew the house of Casillero del Diablo. Oh. It's a good place. It is. It's amazing. Correct. Were you tasting, okay, those wines? Yes, I tasted like five types of wine. Okay. and back to the Andes, okay? The mountain range of the Andes. Were you camping in the Andes? No, I... Mala suerte, ¿cómo se dice? Oh, I didn't go. No, mala suerte, ¿cómo se dice? Okay, bad luck. Okay. Why? What happened? Because when I visited the mountain range. Mountain range. I had a strong torment. Of snow. Okay, to say strong storming, right, there is a word that you can say. There was a blizzard. A blizzard. Correct, there was a blizzard. Blizzard significa que estaba haciendo un viento y ventisca con nieve. And it's really dangerous. Okay. Blizzard, there was a blizzard. It was a blizzard. Blizzard, correct. Se dice blizzard. Con doble Z, blizzard.
Correcto. Doble Z, Blizzard. Ok, Blizzard. Correct, Blizzard. En Absol okay. Of Chile. Ok, perfecto. Ok, just let me verify. I guess it's Blizzard double Z. Okay, let me see. Blizzard. Okay, just let me verify. Blizzard. Yes, double C, Blizzard. All right, that's the way that we say, that there was a very strong storm with snow, blizzard. There was a blizzard. Actually, when there is a blizzard, it's too dangerous that you can die. If nobody helped in that moment, okay, in the next following, okay, 45 minutes, you can die because it gets too close, okay? Really, yes, really freezing. I remember that yeah. Strong, it was that. It gets freezing. Yes, because I remember the restaurant was closed. Closed. It was closed because the tournament is because of the blizzard. Because the blizzard is what it was strong. Strong. Yeah. You should close everything in that moment because. I mean, you need to take cover in the moment, look for a place to take cover because now you can die. I remember the car was catch. Atrapar, ¿verdad? Oh, catch. Got stuck. The car got stuck. Se quedó varado. Got stuck on the snow. Got stuck. Okay, got stuck in the snow. Yeah, it's terrible, okay? You can see a lot of snow falling down in that moment. You can have like maybe like 2 meters, okay, in a very short time. So that's why I remember. Yeah, I remember the snow. Medir. Measure. The measure of the snow was 1 meter. 1 meter. 1 meter, 1 meter. See, 1 meter. Yeah, that's what's telling you. Okay, it can be 1 meter or 2 meters in a very short time like this. That's why it's really, it can be lethal in that moment, okay? It's gonna be lethal, because you can die. And I lost my cell phone in the snow. I don't have. I couldn't recover it. I don't have photos of this. Oh my God! You were taking pictures. I have only one photo in the snow. That's why when you take pictures, okay, and you're using your cell phone, your mobile, okay, it's really important that you just send these pictures to Google, to picture Googles, all right? When you send these Google pictures. It is immediately stored right there, right? So in case you, lose your phone, so you can recover everything, all right? So when you activate it one more time, everything is right there. Okay. Yeah, that happened to me when I went to El Pital. I was taking pictures, with the cell phone, and then suddenly I lost the cell phone too. And I was like, oh my God, I should have stored those pictures, in Google Pictures. So I don't have pictures, from El Pital. I mean, the thing is, that I can go any other place to El Pital. But the thing is, that day when I went to El Pital, we had a healing. We had a healing. We had a hailing. Hailing significa granizada. We had a hailing. Okay. We had a hailing. Was the first time in El Salvador that we had a hailing, and all was white all around. And also into the forest, you could see why they were the water from the streets. Frozen, all around. That was really nice. Okay. I remember that new. Correct, it was in 1999, I guess, or 97, something like that. I don't remember very well the date. All right, Billy, hello, how are you today? Good to see you one more time.
Microphone, microphone. All right. I was okay talking okay with Josue about, you know, his trip or to Los Andes. All right. The mountain range in Los Andes. All right, that's good. That was really nice. Okay, he was telling me that he was taking some pictures, but at the end, he lost his cell phone. All right, it was full English right now with, okay, Josue. All right, that's why I'm talking to you in English in this moment. So, okay, Josue, excellent job. Okay, thanks for being with me. I'm gonna stick, okay, with Billy right now. And I see you tomorrow, Josue. See you tomorrow. Nice talking to you. Excellent, excellent. Don't lose your phone again. Okay. Goodbye. Goodbye. Have a good night. All right, Billy. Tell me what you want to practice with me right now. Tell me. Tell me. ¿Qué es lo que quieres practicar? Dime. No sé. Me confunde un poco la gramática. También el hecho de, al escuchar, por, lógicamente por lo que estoy iniciando, nunca ha sido mucho mi fuerte o como lo que sí le dedicaba tiempo. Siento que me confundo mucho, trato de pensar en español o traducir lo que me están diciendo. Okay. Sé que ese es uno de los, puede llegar a ser un error, pero considero que al final es por el inicio. Correct. That's true. That's true. That's right, Billy. So, what you said is true. Lo que acabas de decir es verdad. Al principio es normal. Es normal. That is normal. Que tú pienses en español, lo traduzcas, ¿sí? Lo digas. Ok, sí, That is normal. Fíjese que también, vaya, por ejemplo, ayer fue que nos puse a trabajar con Roxy para completar la conversación que estaba, ¿verdad? Correcto. Ah, pues, ahí, cuando vi la conversación, la imagen, me bloqueé porque empecé a leer todo en inglés y me quedé así como que, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Realmente, Roxana nos ayudó mucho, Adrián y a mí, que estábamos en el grupo, pero llegó en el momento en el que me bloqueo. Entonces es como que, ¡ah! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál conversación fue? Fue la de completar los verbos del presente simple y presente progresivo. Ok, ya lo vamos a ver en este momento. Lo voy a poner. Ok, este de aquí fue. Ajá. Este sí, de aquí. Sí. Ok, este de aquí. Ajá. Entonces, cuando la vi, así como que, ¿qué vamos a hacer, verdad? Yes. Y de ahí, cuando ya entramos a los salones, me quedé así como que leyendo todo en inglés y en el momento me bloqueé y no traté de traducir para encontrar sentido a lo que teníamos que hacer. Entonces, por ratos, quiero traducirlo y siento que voy demasiado lento y me pierdo. Y en otros, como por ejemplo en este caso de esta conversación, me bloqueé y no traducía nada. ¿En esta de acá? Ajá, ajá. Ok, ok, remember, ok, que aquí estaban presentes dos estructuras. Una era el present simple y la otra era el present continuous, ok, like that. Esa era una. Pero I remember that when I told you some phrases, cuando te dije unas frases, captaste la idea, right? You got the idea, ok, in that moment. ¿Qué te dije? Ok, Billy, estaba Roxy, estaba Adrián, estaba Stuart, remember, right? Sí. Entonces, cuando yo les dije, ok, guys, listen, cuando utilicen el present simple, ok, es cuando se utiliza prácticamente y les aparecen unas palabras que, por ejemplo, aquí estaba el usually, el not want, all right, not want, estaba el today, creo que aparecía, ajá, aquí estaba today, y estaba aquí otra vez not like, all right, y yo les dije después, y acuérdense, también existe
Para el present progressive van a encontrar in this moment, right now, and also now, que aquí está, ¿ve? But now, ok, but now, y estaban otros ahí, ok, aquí está otro de simple present, in this moment, el not now, ok, at the moment, or in this moment, ok, like that. So esas son las frases con las que uno se ayuda para saber cuál estructura voy a utilizar, alright, so what structure I'm going to use in that moment. Entonces, pones a un lado todas las que se utilizan en simple present y al otro lado todas las que se utilizan en present progressive. Entonces, ahí empezamos, ¿ok? A completar esta conversación. Cuando les dije eso, I remember when I told you that to you, ¿ok? In that moment, ya empezaron, ah, ok, entonces estaba así. Y de ahí, ah, oh, esto también, ¿ok? Like that. Entonces, ya empezaron a seguir haciéndolo y haciéndolo hasta que terminaron. Claro, Roxy lo entendió más rápido, ¿verdad? Sí. Roxy lo entendió más rápido. Y ahí Roxy te lo dijo a ti, ¿verdad? Y tú entendiste, pero Adrián se quedó todavía... Ay, no, Adrián tiró, entonces, Adrián tiró la toalla, me remember. Pero, ajá, pero voy... Aquí, vale, por ejemplo, lo que le digo. En las conversaciones o cuando está dando indicación, sí trate como... Por ejemplo, la otra vez... Cuando hicimos el ejemplo de una conversación donde usted pedía ayuda para las obligaciones del trabajo. Ok, vamos a ir a obligations. Aquí. No. Es donde dice de que tiene problemas por la próxima semana, que tiene algunos compromisos. Entonces se ofrece para ayudarlo. Y I got it. This one. Esa es, sí. Vaya. Cuando se hizo la conversación sin la imagen, usted la hizo conmigo. Entonces, yo estaba bien, bien concentrado y como que sí, fluyéndome, ¿verdad? De recordar lo que tenía que responder o cómo iba cada cosa. Pero en un momento, no sé qué pasó, y me desconcentré. Entonces, cuando usted me hizo la pregunta de que si yo lo podía ayudar, yo respondí que no. Pero, o sea, me quedé así como que no, porque le iba a decir que no entendía lo que me decía. Ok. Entonces, entonces me quedé, no, y me quedé pensando qué es lo que me trataba de decir. A lo que voy es que en conversaciones de anteriores, cuando usted lo estaba haciendo con alguien más, o sea, yo iba captando, sí iba captando. Y cuando usted le pidió la ayuda, dije, ah, le está pidiendo ayuda, ¿verdad? Y ella dice, la otra persona decía que sí. Pero yo me bloqueé y me quedé así como que, no. Y me quedé procesando y no entiendo qué quería decir. Oh, that's good. No, pero al final, ok, al final también cuando te dicen, no, I cannot help you. Y creo que así me lo dijiste. Entonces yo por eso dije, ah, ok, perfecto. Billy lo hizo de otra forma. Por eso es que yo vine y dije. Okay. Está bien, no me va a ayudar. Yes, porque por eso vine yo y dije, ok, guys, y por eso les dije, esa es otra situación en la cual la persona les puede decir que no, ¿ok? Y tú inconscientemente lo dijiste, no, I can't, no, no puedo, ¿ok? Y en ese momento yo seguí la conversación y dije, ok, Billy, thank you, bye, see you later, bye, bye, like that. Esa es otra situación, sin querer lo dijiste y lo hiciste, ¿ok? Y I say, ok, guys, listen, ese es otro ejemplo de cómo podría hacerse la conversación en la cual la persona dice que no, ¿ok? Yes, dice que no, ok, y salió bien al final, alright, porque si tú ves all the conversation, significa que dice que sí, alright, but in your situation, tú me dijiste, no, I can't, alright, cuando me dices, no, I can't, ok, perfect, Billy, no problem, ok, goodbye, alright, ahí termina la conversación porque tú me dijiste que no podías, alright, like that, inconscientemente, unconsciously, ok, you told me that. Y de ahí quiero ver algo más. Ah, el día que le escribí en privado, que le mandé las dos imágenes,
eso no lo terminé de comprender. Que usted me decía que sí era el R porque había más personas. Oh, ok. Yes, I remember that class, de hecho, let me see. Aquí, este de aquí es, Philly. Este de aquí es. Uh-huh. Ok, donde dijiste que en la plataforma te aparecía, right? Ajá, que me parecía, por ejemplo, Luis en I, pero como del I am. Correcto. Entonces, ajá, entonces, por eso me aparecía la posible respuesta. Am, are, y no recuerdo cuál era la otra. Entonces, yo lo asocié en español, como cuando digo Luis y yo. Entonces, por eso pensé de que también se utilizaba el am, como yo estoy. No, pero cuando, dilo en español, di en español, Luis y yo vamos a ir, ok, Luis en español, que, al parque, diles, complétamelo en español, tell me that in Spanish. Luis y yo vamos a ir al parque. Vamos, ¿cómo está el vamos? En conjunto. Hacemos referencia en plural al celular. Correcto, entonces es lo mismo que en inglés, solo que ahí, ok, on the platform, ok, basically trick you in that moment, right? te jugó una ahí algo. Ajá. Porque ajá. Decía ahí. Y la otra es que nunca había visto esa situación, al menos que lo recuerde, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por eso fue que todavía le escribí y le dije que la plataforma me había. Yeah, I remember. All right, but excellent. Pero al final creo que te dijo que habías puesto inconscientemente el R. No. Yo lo corregí. Ah, okay, o sea, okay. Primero puse am. Pero cuando vi que me salió mala, entonces me quedé así como que, ¿qué onda, vea? Entonces puse el R y vi que salía buena ya. Entonces por esa razón fue que me quedé así con la duda y mejor me escribí para consultarle. No, yes, it's odd, porque está hablando, it's talking about two people, all right? It, mm-hmm. It was about Jonathan and I, if I remember, Jonathan and I, something like that. Mm-hmm. Por eso me quedé y mejor decidí salir de la duda. Oh, that's good. That was a good answer. R. Excellent. Good question. Any other question? No question. No more question. All right, Billy. Yeah, but you know, this process about thinking in Spanish, translating, and then saying that in English is normal. Es normal. Okay. All right. Remember, the way that we learn Spanish es totalmente distinto. Porque cuando aprendimos este español, when we learn Spanish, fue de acuerdo a la audición, okay? Uh-huh. All right. Aquí estamos haciéndolo distinto. Estamos haciéndolo, ok, primero, hablándolo, ver algo y hablándolo y escribiéndolo. Y la audición casi que se queda en tercer plano, ok. Uh-huh. Es al revés, ¿o? Es al revés. Igual es para otros países, ok. Digamos que está en United States o Canada o England. Cuando ellos quieren aprender español, lo aprenden igual que nosotros, ¿ok? Lo empiezan viendo y hablándolo, y ahí escribiéndolo, y después está la audición, ¿ok? Like that. Yes, all right, it's the same thing. The most important is que tú ya empieces a practicar un poquito más, all right? Like I was telling you last time, ve televisión en inglés 15 minutos, solo para entrenar el oído, ¿ok? Fíjense que lo que yo hago... Bueno, ya tengo un tiempo haciéndolo, ¿verdad? Es poner música en inglés con el subtítulo en inglés. Entonces, trato como de ir pronunciando la palabra y poniendo atención a cómo lo pronuncia. Ok. Entonces, pero ahí, ¿verdad? De ahí, quiero ver qué más. No, yo creo que por el momento esas son las cosas como que más puntuales, ¿verdad? En los que... He fijado de que me cuestan un poco. Okay. Yeah, I know. Some pronunciation, I mean, there is some pronunciation that is, okay, hard. Okay? Es difícil, right? First,
because we don't have an articulation. No la tenemos en nuestra articulación, ¿ok? Entonces, prácticamente nuestra boca, a todos nos ha costado, ¿ok? Poner sí. esa articulación, ¿ok? Right? Todos hemos pasado ese proceso. Entonces, es práctica, ¿ok? Right? We need to practice. And the other thing is, you need to practice more listening. Tenemos, acuéstate, ¿ok? Un ratito, si quieres oír música y ver la the pronunciation in the subtitles in English, perfect, that's good. Lo otro, como te dije, ver televisión en inglés. Okay? If you have a smart TV, you can look for the option that gives you the language and the subtitles in English. Okay? Busca por esa opción en el smart TV que te da esa opción de ver los subtítulos de esa serie que estás viendo, de ese programa de televisión en inglés. Correcto, okay? Y eso te va a ayudar. That helps a lot. So, it's amazing. Okay. Si tú empiezas a hacer eso, if you do that, el listening, si lo haces antes de la clase, ¿ok? Si lo haces antes de la clase, vas a sentir que tu cerebro está conectado mucho antes para la clase y vas a sentir de que te ayuda, ¿o right? Vas a sentir de que te estás captando mucho más, ¿o right? Like that. That's why, por eso es que yo recomiendo, that's why I recommend que tú hagas por lo menos antes de la clase unos 10 minutos de audición en inglés. Pon el televisor 10 minutos antes de la clase en inglés. Y como te digo, si tienes un Smart TV, ponele los, el language en inglés para que veas los subtítulos. Así vas a tener audición, audición, visión, y si quieres lo vas diciendo mentalmente. Cuando tengamos la clase, vas a estar conectado. You're gonna be connected. Te va a ayudar más, te va a ayudar más. Y si lo haces siempre, 10 minutos antes de clase, siempre, 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 my God, that's gonna be incredible. Vas a ver que tu oído, de repente, tu cerebro va a hacer ese click. Y tú vas a decir, my God, estoy entendiendo inglés más rápido, ¿ok? Porque estás haciendo esa práctica, because you are doing that practice. Te vas a dar cuenta de eso. Oh, I like that. Yes, yes, it's gonna help you a lot. Alright, Billy. So, don't worry. Okay, no te preocupes. Don't worry. That is normal. Okay, that you do this translation, que empieces a traducir. Eso es normal. Very, very normal. Y le pasa a todo el mundo. Okay, los que hablan inglés quieren aprender alemán, tienen que traducir y después lo hablan. Si quieren aprender en nuestro idioma español, tienen que traducir y después lo. That's normal. Normal, normal. All right. The most important thing es que se practique ese idioma que se está aprendiendo. All right. Tú ya lo empezaste con canciones. Perfect. Ahora ponle televisión. All right. Ponle televisión también. 15 minutos hoy, este día. Ok. Discovery Channel en English. Mañana, 15 minutos, Health Channel, el canal de salud. De ahí, otros 15 minutos el siguiente día del Food Channel. Ok. Del canal de comida. Y así vas, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. All right? At the end of those 15 minutes, and then you have the class, tu cerebro va a estar conectado in English. Okay. Yes, that's going to help you a lot, for sure. All right, Billy. All right, that's good, little by little. Pero, okay, something else. Yo lo que veo es de que ya están diciendo más. Ya están más fluidos, o sea, con lo que estamos practicando, ¿vale? Ya están más fluidos, you are more fluent, tú estás más fluido, you can do more things, and you can say more things. Puedes hacer más cosas y puedes decir más cosas. Eso ya lo estoy viendo. De hecho, in the conversations that we're doing, que estamos creando y que ustedes están poniendo en orden, eso también es otra etapa que vamos a empezar a hacer. Que ustedes empiecen a colocar cosas en orden. Para que su cerebro empiece, ok, va esto, ahora esto otro, ok, para que empiecen ya a ver y analizar. Eso, that is analysis, all right? Para que empiecen a ver, se ve una cosa, ok, se ve algo, se analiza y se dice, ok, para eso sirven esos ejercicios del orden. Ver, analizar, se crea y se dice. Esa es la, that is, ok, basically the process, and that's going to help you a lot. Oh, I like that. Very easy, very simple. All right. Any other question? No, no more.
No more. Oh, I don't know what happened to Catherine. All right, Catherine was trying to log in, but she couldn't. And in your family, does somebody speak English in your family? No. Nobody? Nobody. O sea, que tú vas a ser la estrella ahí, pues. Lo que pasa es que mi familia casi que todos están en Estados Unidos. Ok. Entonces, no, con mis hermanos hablo más seguido, pero a veces por el trabajo de ellos, por mi trabajo, hablamos una o dos veces a la semana. Ok. De ahí, con mis primos casi no hablo, con mi tía igual. Y aquí en mi casa solo mi esposa y mi niño que tiene 4 años. Por ejemplo. Ok. Entonces, no. Nadie más habla inglés, menos cabe. Ellos sí hablan un poquito allá, pero lo que han aprendido en el trabajo. Ok. Ok, perfecto. ¿Y hace, how long they went to US? ¿Hace cuánto tiempo se fueron? Mi hermano, el que son los dos menores que mí. Ok. Kevin tiene 22 años y se fue en el 2013. Ok, 7 years. Y Ricardo, el menor, se fue en el 2016. Ok, all right. Little by little. Ok, sí. Hay que hablar inglés entonces. Ok. So you sí. Can practice with them. So you can practice with them. En el espejo. So, I mean, you gotta practice, okay, one way or other, okay, so you can practice with them. Para que practiques con ellos. Sí. Ya vamos a empezar. No worry, little by little, okay. So, the idea is that you can practice, okay. Basically, there is no magic. All right, there is no potion, no hay poción. There is no magic, there is no potion, okay? That can, que lo aprendamos así, right? Pero sí existe algo que es real. Practice, la práctica. Practice all the time. Siempre, okay, que estés ahí unos 10 minutos, tú solo, okay? Empieza a recordar y empieza a decir las cosas. Where are you from? Where do you live? Okay, let me tell you some free time activities. Play soccer, read books. Ahí tú mismo, empieza. So believe me, okay? If you practice this every day, 10 minutes, 2 semanas o un mes, va a estar bien fluido, bien, bien fluido. Okay? Y se va a volver espontáneo en tu mente y lo vas a decir, all right, like that. Okay. Yes, for sure, it's gonna be like that. Adrián dice que ya no se pudo conectar. Adrián, no logro descargar para ver mi hora, dice. Ok. Ya le voy a poner, enlázate. Ok, enlázate. Porque al final sí es el mismo ID. Ok, yes, porque Catherine no pudo. Uh-huh. All right. Yeah, Catherine was there. Estaba allí. Pero no la oía. I couldn't hear very well. So, but she could hear me. All right. Ella me podía oír. She could hear me, but I couldn't hear her. Okay. Pero ahí estuvo bastante tiempo. Estuvo con José y un poco contigo hasta que... cuando yo entré, vi que estaba conectada ahí. Yeah, ella nos estaba escuchando. She was listening to us, okay, but... She couldn't make it, all right? She couldn't make it. I was texting, okay, right now on the group, okay, to tell Catherine to log in, all right? I just test, okay, Adrián to log in this moment. Vamos a ver. I don't know why, Adrián. So, Adrián ha estado varias veces tratando de enlazarse, pero no ha podido. I don't know why. Yo creo que es internet. Yo creo que es el internet. Sí. Y la otra, bueno, a lo mejor no logró ver la hora que tenía... que le habían propuesto a él. Ok, but that's a matter, no importa, ok, that's a matter. Lo más importante es que se enlace, trate de enlazarse. Media vez se enlace, ahí lo puedo tener. Right? Y solo
I can finish with the part with the student, and then I can go with him. No hay problema. Okay. All right. The most important is that he can log in. Que se enlace. That's the most important thing. So you play soccer? Yes. What's your position? Forward. Oh, oh my God! Amazing. All right. Yes. Pero meto goles, por lo menos. Okay. Do you score goals? Yes. Estuve así de jugar en primera. And what happened? ¿Qué pasó? What happened? Tuve problemas en la casa. En ese momento no trabajaba. Mi mamá, bueno, en ese momento mi mamá ya había muerto. Y con lo que mi papá me ayudaba era lo que ocupaba para la universidad. Entonces tuve un par de opciones antes, pero nunca quise que me pusieran a elegir entre mis estudios y el deporte. Entonces siempre rechazaba porque la universidad la estudié con beca. Entonces, okay. Nunca quise que me pusieran a elegir, preferí mis estudios. Ya cuando tuve la oportunidad, siempre llegué por un trabajo de la U y me quedé jugando en primera aficionada de Atlético Marte. Y ya ahí ya me vieron. En un par de días ya me tenían entrenando con el equipo de primera división. Right. Estuve haciendo juegos y todo, pero en un par de días ya no pude costearme mis gastos y dejé de llegar. Y ya no concreté. Me dijeron, el fin de semana que llegué a jugar, dicen mis amigos, dice el gerente que te desapareciste y que esta semana firmabas el contrato. Pero bueno, ni modo, Dios sabe lo que hace. ¿Por qué no se dio? Well, anyway. Pero sí, me quedé a las puertas. Pero igual, aquí vamos. Excelente. All right. Hey, there is Adrian. Adrian, hello, Adrian. Hi, Adrian. Can you hear me? Adrian? Hello, Adrian. There is Adrian. Hello, teacher. Ooh, excellent. Okay. Sorry. All right, okay. That's good. All right, see you tomorrow. See you tomorrow. Practice in the study, all right? Right. Hello, Adrian. What's up? Tell me. Dígame, tell me. ¿Qué es lo que quiere practicar? What do you want to practice? Okay. Ponga la cámara ahí para que lo veamos. Sí. A ver. Tengo cámara. Okay. Tengo cámara, ¿verdad? No, no. I cannot see you. No te puedo ver. I cannot see you. All right. No. I see. Now, yes. Okay. Okay. My God, Adrian. At last, you could connect. Sí, no podía. Una y la otra que me cuesta, el horario. No sé qué. Estoy intentando descargarlo, pero me da un error. Me dice que no me permite. Entonces, no sé en qué horario. Si hay un horario en específico para cada quien. O si es algunos alumnos un miércoles, algunos otros el otro miércoles. Entonces, eso no lo tengo muy claro y no lo pude descargar los horarios. Okay, that's good. So what we're going to do right now, Adrian, tell me what you want to practice. Dime qué es lo que quieres practicar. Something that was difficult to understand. Tell me, dime. Creo que ya voy enriqueciendo un poquito más el vocabulario. Creo que la pronunciación también ya está un poquito mejor. Yes. Comprendo leyendo, pues comprendo bastante, pero siempre hablarlo, unir las palabras que tendría que. Y me está costando, por ejemplo, tengo una conversación, tengo un guión. No siento que no me cuesta mucho leerlo ni comprenderlo, pero sí, si no lo tengo, hacer lo mismo que le decía la otra vez. Una conversación más como las palabras a usar, cómo unirlas. Cómo unirlas. Porque si yo hablo
Y digo en ese momento en español, en ese momento estoy, y entonces ya como en inglés siento que el uso de algunas palabras está de más, ¿no? No, o sea, hilar las frases, Okay. hilvanar las frases. Correcto. Yes, correct. Linking all the phrases, okay? It's hard. I know it's difficult, pero eso es al comienzo, okay? So the most important thing right now, and congratulations to you because you are very constant in the classes, or you're always punctual in the classes. I really like that. You're always on time, okay, for the classes. That's really important, and that's the game. It has to be like that. It is what it is. When you are on time, okay, for classes, your knowledge is better, okay? So you are enriching your Okay. vocabulary and you're enriching your fluency and you're reaching everything. Ahora estás enriqueciendo todo. When you are punctual, when you are on time, cuando eres puntual and when you are, cuando estás ahí a tiempo, okay? So your level, okay, from here, continue moving and moving and moving, all right? So that is knowledge that you are acquiring in your brain. And that's really important. Really, really important. It's normally only this progress. I will, yeah, that Slowly. It's normal that you no, go no, slow. It's pero normal. es, o sea, siento que siento que estoy teniendo un tope, porque No. yo ahorita estoy comprendiendo. Negative sentence, cómo se utiliza el verbo to be, ya lo entendí, en qué en las terceras personas, cómo se ocupa el Yes. dasen, cómo hacer las preguntas, el who, bueno, las preguntas con WH, pues siento que no me complico mucho, pero sí, hilvanar las conversaciones. De presto, bueno, en el ejercicio de ahora yo me salí precisamente del ejercicio. Bueno, entré unos poquitos minutos tarde y ya pues solo, ¿qué vamos a hacer? Ah, esto. Entonces yo me salí un poquito de cómo era el ejercicio. Pero tratando de precisamente no hacerlo como que estaba viendo, leyendo un guión, sino tratar de eso, de que me comprendieran mis compañeras y a la vez pues ir avanzando en en lo que quiero expresar. Pero sí Correcto. siento que me quedo así. No sé si es tan normal como voy. Yes, it's normal. Don't worry. Like I was telling you last time, it's really important that you ask yourself what you want to say. For example, let's suppose that you are outside on the street, all right? And then you see like an ambulance, and then you say, y estás pensando en español. Oh, that's an ambulance. Esa es una ambulancia. That's an ambulance. Y va con la sirena sonando. Entonces tú dices, tú empiezas, ok, ¿cómo diría eso en inglés? Y empiezas, oh, that is an ambulance. Y ahí te trabaste porque no sabes cómo decir que va con la sirena sonando. Correcto. ¿Ok? ¿Entiendes? De eso. Eso es lo que te Sí. dije la vez pasada. Anótalo, anótalo. Y me preguntas, teacher, how do you say la sirena va sonando, ¿ok? Y entonces yo te vengo y te digo, ¿ok? Oh, deciding, ¿ok? Deciding is wailing, ¿ok? Va sonando, wailing, ok, like this. Entonces tú dices, ok, perfecto. Entonces tú vienes y dices, la siguiente vez que ves una ambulancia, ya tienes esa frase totalmente. Entonces dice, oh, that's an ambulance and the siren is wailing. Ya vas avanzando. Okay, do you Porque ya understand? enriquecido, lo sé, porque ya he enriquecido un poco más el vocabulario. Bueno, en el sentido de la conjugación de los verbos, por ejemplo, pasado y el futuro. Bueno, es un tema que no hemos llegado todavía, pero siento que
eso, cuando uno quiere expresar algo, dice, en un ejercicio, ok, esto ahora y quiere expresar algo, no encuentra la palabra adecuada para. En that moment, ok, in that moment, en ese momento, escríbela y me la pregunta si estamos ahí en la clase. Y si no estamos en la clase, two options. La escribes y la dejas para más tarde y me la preguntas and you ask me. O the other option, you write it down y la buscas ahí en el internet. Que es, I mean, internet is the most fabulous thing right now to learn another language. Es la más cosa fabulosa para aprender otro idioma, okay? So that's why. So people lose their time. Hay algunas personas que pierden tiempo, right? Pero otras personas que lo pueden ocupar muy bien, learning another language, aprendiendo otro lenguaje, okay? Aprendiendo otro idioma. Ahora, la otra pregunta es, lo que mismo que le decía anteriormente, yo puedo expresar una frase corta utilizando las palabras que he aprendido, las palabras que sé, las palabras que he escuchado, bueno, en mi, bueno, poca historial acumulado, pero cuando ya son como unas frases un poco más largas, oraciones más largas, como que las palabras cambian. Sí, o sea, como que se utilizan de diferente manera. Okay, for example, dime algunos ejemplos. Tell me some examples. No tengo uno a la mano, pero eso sí lo voy a anotar porque yo le he preguntado, por ejemplo, teacher, ¿por qué se pronuncia así esta palabra en esta oración? O vaya, por ejemplo, me pongo aquí y vemos cuando tenemos algún ejercicio en la computadora, alguna palabra, sí, pero ya unida con otra, pues ya da otro sentido. Entonces ya como que se necesita utilizar de diferente manera. Y eso es lo que siento que me está costando un poquito. Yes, correcto. Bueno, Ali, eso es, no sé qué tan okay normal sería en esta etapa. Yeah, okay. Actually, what we're doing right now, okay, we're learning those aliations. Estamos aprendiendo esas aliaciones también, all right? At the same time, las estamos aprendiendo porque, de hecho, de esa forma las vas a oír. Y por eso, cuando no las aprendemos, es cuando nos quedamos, ¿qué dijo? Okay, what did she say? What did he say? Okay, in the moment, ¿qué dijo? O ¿qué dijeron? So, en ese momento, es porque hay aleaciones ya, ¿vale? So, what time is it? Es una bien básica y que ya lleva una aleación. What time is it? Ya no se dice, what time is it? Ya no se dice así, sino que, what time is it? ¿Vale? Like that. Y es una aleación de tres palabras, ¿ok? Ahí, en una sola frase. What time is it? I don't know then. I don't know them, okay? I don't know them. Ahora ya la sabes y ya la entiendes, okay? La próxima vez que la oigas, next time that you listen, okay, from TV series or in a program, on a TV program, you already know, okay? I don't know them. Y la vas a escuchar muy seguido, all right? Muy seguido. Puede ser, I don't know them, I don't know him, okay? Or I don't know her, okay? I don't know her, okay? Mismo significado. No, porque ahí estás no. Hablando. I don't know her, I don't know him, I don't know them. Ok. En sí sería pues prácticamente normal que el progreso se vaya viendo, que se vaya sintiendo con el enriquecimiento del vocabulario. Correct. And you will. Ahí la vamos a ver, ya verás. De hecho, ahí estamos haciendo que la digan ya con aleaciones. Por ejemplo, el how's it going, how you doing, okay, el I don't know them, okay, what time is it, okay, if it is, all right, that's all, okay, that's all. Ya no se dice that's all, sino que ya se dice that's all, okay. So those aliations, so esas aliaciones son, I mean, we gotta see them. Tenemos que verlas y aprenderlas.
All right, because that's the way, okay, you will hear, okay, from native people. Esa es la forma como los vas a oír de los hablantes, okay, americanos, okay, nativos. So that's the way they talk. All right, no hablan así palabra por palabra y aún en todo, okay, they just connect everything. All right, like that. But okay. Little by little, okay, the most important is that you practice. That's really important, okay? Practice all the time, all right? Practice all the time. Practice, okay, listening something, practicing on the platform, practice, okay, exercising, okay, and completing the all those tasks from the platform, writing something in English, watching something in English, listening something in English, and when you watch, listen, just speak and tell that in English. So all that is really important, okay? As well as put yourself on the English. ¿Cuál sería el método, el, eso, precisamente para encontrarle, qué sería, leer, ver algún programa sumeramente en inglés? O canciones, o ver las letras de las canciones y su significado. ¿Qué sería? That's a good question. Eso es perfecto, lo que me acabas de preguntar. Good question, good question. Ok, number one, acuérdate, estamos aquí en clases. Number one, que estés puntual y siempre en la clase. Number two, completa toda la plataforma. Ok, perfecto. Okay. Y la pregunta que me acabas de hacer, te la contesto en este momento. I'm going to answer right now to you. ¿A ti te gusta ver películas? Yes? Sí, lo que pasa es que tiempo. Sí. ¿Cuál es la película que más te gustó ver? El Señor de los Anillos. Vale, perfecto. That's a great movie. That's a great movie. Es muy buena película. Ahora lo que te digo es esto. Ve El Señor de los Anillos otra vez, pero en full English, con los subtítulos en inglés. Con los subtítulos en inglés. Y vela escena tras escena. No la veas todo de un solo. Elige una escena. Ahí en el Smart TV lo puedes ver. Puedes elegir la escena. Entonces haz esto. Pones una escena, la you watch, you listen, ve los subtítulos y lo paras. Cuando oigas, pause it y lo dices. ¿Ok? Le pones otra vez play, ves la frase y la dices. Estás haciendo tres cosas. Watch, listen, escuchando, comprendiendo, and speak. Perfect. Perfect. Okay. Y ahí okay. cuando estés haciendo eso, vas a escuchar pronunciation, alliteration, okay, y la forma como ellos hablan, okay, like that. Very easy, very simple. Okay, like that. Si te, okay. si te gustó el Kung Fu Panda, ve el Kung Fu Panda. Hoy veo una escena de los Señor de los Anillos, mañana veo una escena de Kung Fu Panda. Mañana veo otra escena del Too Fast and Furious. Okay, like that. But remember, no se te vaya a olvidar completar la plataforma. That's really important too, all right? Porque ahí haces el escrito. Well, no el escrito, pero el digitado, which is really important. All right? And also you watch the videos. Ahí ve los videos también. You watch the videos. And it's really important too. All right, so esa... Thank you so much. That's an advice I can tell you, okay? That's the advice I can tell you, okay? To watch, okay, something in English. I mean, si tú haces algo en inglés, aún, okay? No puedes estar viendo algo, escuchando algo, pero allá en la calle, okay? Que tú estés afuera, tú dices, ya vimos el simple progressive. I am walking to my work. I'm buying groceries. Con solo eso que empieces a decirlo, ya se te está, ok, aquí, right? storing in your mind, se te está guardando, ok, like that, con solo eso que hagas. ¿Por qué? Porque es algo que estás realmente haciendo en ese momento, all right? It's something that you are really doing in that moment, and that's really important.
Lo más real que tú digas y que estés haciendo, that counts too. Eso cuenta también. That counts too. All right? For example, you say, okay, por ejemplo, si tú quieres decir, mi familia, my family. Ah, my family. My brother is a doctor. My father is a businessman. My mother is a housewife. I am a engineer. I am an engineer. Con solo eso que estés diciendo, great, porque es algo real. Es tu family. It's your family. Do you understand? Okay. Okay. Y de ahí tú dices, my house. Párate fuera de tu casa y tú dices, my house. Big or small? Ah, small house. This is my bedroom. That's my living room. My TV, my sofa, my armchair. Oh, that's a fan. Todo eso, dilo en inglés, porque allí está frente a ti. Dilo en inglés, ¿ok? ¿Ves la radio? The radio, ¿ok? Si ves la estación, si puedes ver la estación, puedes decir, oh, 1.8 radio station. Listening to music right now, 1.8 radio station, boom, boom, boom. Y empiezas ahí a bailar tú, ¿ok? Like that. Pero la idea es de que tú te conectes con eso real en ese momento y que empieces, correcto, with the real things, real English that you can say in that moment. ¿Ok? Cuando estés ahí en el baño y te estés bañando. Cuando estés ahí en el baño y te... I'm taking a shower. I am taking a shower. ¿Ok? Y cuando veas el bote que te estás poniendo un poco de ese líquido, oh, shampoo. Oh, it smells delicious. ¿Me entiendes? ¿Alright? Así. Aroma delicioso. ¿Alright? Yes, ok. So, todo eso que tú empieces a decir todos los días, every day, believe me, créeme, en 2 semanas o en 3 semanas, vas a estar bien fluido. You're going to be really, really fluent. La primera vez va a ser pausada. La segunda va a ser a little bit faster than the first one. La tercera, mejor, better. Tengo un compañero adulto, igual que mí en el trabajo. Yo tengo 42 años ya. A veces nos hemos puesto como intentando así a mero hablar. Él está en un tercer nivel, pero siempre se siente como aquel temor a fracasar en el intento, ¿no? Y nos quedamos como, si yo le digo algo no me lo entiende, o viceversa. Doesn't matter, no importa. Ok, lo más importante, ok, listen, lo más importante en el trabajo es que ustedes háganlo, do it, ok, háganlo. One thing, por muchas cosas, número uno, practican. Número dos, lo dicen. Número tres, lo dicen y se oyen. Y número cuatro, la más importante de todas, que ya todos los están viendo, ¿ok? Y ya saben que están hablando inglés, ¿ok? Entonces la gente, hey, Adrián ya está hablando en inglés, ¿ok? Y si te oye un supervisor, o tu manager dice, ok, si Adrián aprende más inglés, o tu supervisor dice, si Adrián aprende más inglés, lo podemos promover para la posición que está ahí en inglés. All right? Do you understand? Empiécense a dar a conocer que ustedes ya están hablando en inglés. ¿Ok? Ya lo hacemos. Excellent. So, okay. Little by little, step by step. Okay. All right, Adrián. Okay, Adrián. Thank you. Excellent. Have a good night. It was nice talking to you. Have a nice day. Thank you. Bye-bye.
All right. So basically this is it. Okay. So at the beginning, okay, I was talking with a guy. So he went to Chile, all right, in a tour, went to the Andes mountain range, went to Santiago City, which is the capital. And also he was experiencing a blizzard, which is something serious, okay? So you can die, all right, if you are exposed to this type of weather. And the other guy was Billy, all right? He was telling me that he's always, okay, translating everything and then telling, okay, all the phrases, okay, in English, okay, that's normal, okay, really, really normal. And finally, okay, with Adrienne, all right, so which is, okay, basically very focused on concern about trying to say something in English, okay, it's normal at this level, okay, basic too. It's really normal that we get stuck in some expressions, okay, and you don't know how to continue a conversation, a very basic conversation, that is normal. So it was pretty cool, okay, to listen to these guys and also to help them, okay, and also to make them continue learning English, to tell them, okay, that is this is normal and they can do it, and also they can get better into the language. All right, guys, so basically this is it. All right, about this, okay, private session. So, bye. See you tomorrow.